Con suerte podemos ver el sol. Ya no está tan iluminado como antes. ¡Oh, Dios mío! Saludos y bienvenidos a un nuevo video sobre Rot: Purgatory Hill, un videojuego de terror psicológico inspirado en Silent Hill. Démosle a play y veamos cómo nos va. ¡Comenzamos! Así parece que estamos en la parte trasera de un auto. Muy bien, no puedo movilizarme ni nada por el estilo. Ven un teléfono. Rot, para el título del juego ahí. Cambiamos de perspectiva, ¿vale? Ahora sí podemos agarrar el teléfono. Escuché a alguien llorar. Pero no parece que fuera ahí en el teléfono. Hay una mujer ahí. Parece estar bastante dañada. Procedemos a bajarnos del auto. Y tratar de ayudarla, ¿no? Pero como que ya no está en el mismo sitio. El sonido se escucha que viene por aquí adelante. ¡Hey! Dice nuestro personaje. ¿Estás bien? Como que está más lejos ahora que nos bajamos del coche. Aléjate, dice. Está bien. Yo no te voy a dañar, dice. ¿Oh? Vemos cómo ayuda. ¿Qué ha pasado? Muy bien. Ha desaparecido el celular. La mujer ya no está frente a nosotros. Vamos a salir del coche. Se ve bastante bonito todo el entorno. Vale, no sé si tenemos que dirigirnos hacia donde mismo o ir hacia la casa de acá. Yo creo que vamos a dirigirnos a la casa. No tiene sentido ir donde mismo de antes. Y ya no está la misma mujer. Veamos qué podemos encontrar aquí. Una ventana rota. Hay algo haciendo ruido, de interferencia. Ese es nuestro teléfono. Y que estaba en nuestro coche. ¿Cómo ha ido a parar acá? Pues no lo sé. Oh, una alarma. Como de emergencia. El mismo que aparece en Silent Hill, si mal no recuerdo. Hay un fuerte viento aquí. No sé si tenemos que volver al coche o algo por el estilo. ¿O qué cosa hay que hacer aquí? Mira tú. Con suerte podemos ver el sol. Ya no está tan iluminado como antes. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo aparece eso al frente de nosotros? Hay un silencio absoluto. Todo se ha tranquilizado. Dios mío, ¿pero qué es eso? Aparece de la nada. Madre mía. ¿Vamos al coche o no? No sé qué se hace exactamente. Hemos vuelto. Muy bien. Esto es extraño. No podemos agarrar el teléfono. Y eso me recuerda, ahora sí, como el estilo del Silent Hill PT, ¿no? Ahí está la mujer de nuevo. Tenemos el celular en nuestras manos. La escuché llorar, pero esta vez es por el teléfono. ¿Aló? ¿Puedes recordar? Dice. Intenta recuérdalo por mí. Nuestro personaje apenas puede hablar. Algo va mal conmigo. Necesito algo de ayuda. ¿Pero qué ha pasado? Es como un tiroteo, ¿no? Nos están disparando. Y nosotros a cubierto. No podemos hacer nada más, lamentablemente. Late el corazón de nuestro personaje a una velocidad impresionante. ¿Qué tenemos ahí? ¿También un arma? ¿Será que cuando íbamos a nuestro destino, nos encontramos en un desafío con armas de fuego contra otra persona? Y esa mujer se vio afectada. Estaba ahí como entre medio de los disparos. Y por alguna razón la culpa nos corroe. Bajamos del coche nuevamente, pero siento que estamos como en un lugar distinto. O parece ser el mismo.
Un walkie-talkie. ¿Qué suena? Ok. Algo anda mal aquí. Suena como un helicóptero, ¿no? ¿Hay algo aquí? ¿Puedes recordar? Te lo juro que no recuerdo nada. ¿Recuerdas lo que has hecho? ¿Puedes recordarlo ahora? Híjole, volvemos al auto. La misma mujer de antes. Y parece que nuestro personaje va descendiendo a la locura poco a poco. Ahora hay una fuerza de viento mucho más potente que antes. Los yurikeos se escuchan como por atrás de nosotros. Pero para serles sincero, no sé hacia dónde hay que ir. ¿Qué dijo? No corras. ¿Por qué? ¡Ojo! Mira quién está ahí. Es la misma mujer de antes. ¿Puedes recordarlo? Y aparece de nuevo, como más allá ahora. Está como arrastrándose a cuatro patas, ¿no? No sé ustedes, pero yo me devuelvo al coche. Y efectivamente hay que hacerlo. Vamos de manera lenta, pero segura, ¿no? Comienza a cortar camino esa cosa. Por alguna razón, en el más allá, busca venganza. O más que eso, como generarnos algo de conciencia sobre algo que ocurrió y que estamos sospechando. Silencio absoluto. Está dictando como unas letras en inglés. O unos números también ahí entre medios, no lo sé. Pero la cosa es que para nuestro personaje simboliza algo malo. De que si entró en desesperación cuando recién se reprodujo, es por algo. ¿Y ahora qué ocurre? Oscuridad absoluta. El mismo lugar de antes. Pero ahora más oscuro. Empezamos de día, después como de tarde y ahora de noche. Y se escucha todo con eco. No sé si lo de fondo es como un bebé gritando o una mujer. Y a lo lejos se ven unas luces parpadeantes. Vamos a acercarnos lentamente a ellos. Ya casi llegamos. Pero el soundtrack de fondo cambia. Vamos acá. Mismo lugar de antes. No podemos hacer interacción con la radio, ¿no? Tenemos una pistola y un celular. ¿Y podemos volver a movernos? Tenemos el walkie-talkie. Se viene ahora. Volvemos donde antes. ¿Vale? Pero ahora más tranquilo. El mismo walkie-talkie está como en el mismo tronco donde lo encontramos la vez anterior. ¿Puedes recordar? Pues sigo sin poder recordar nada. Al menos nuestro personaje. O quizás el juego no quiere que sea directo con nosotros. ¿Qué suena por aquí? Es como nuestro celular. Mira tú, estaba aquí. ¿Vamos a atenderlo? A ver qué ocurre. Es como un grito bastante agudo. Nuevamente. Vale, se escucha. Hay un tráfico. Voy a llegar tarde hoy, te extraño. Oh, no.
Yo creo que de aquí se pueden sacar varias conclusiones. Desde que estuvo en un tiroteo y a la vez en una persecución, puede ser. Porque si se escuchaban unas ambulancias aquí de fondo, cuando, bueno, como recién hemos pasado, es porque nuestro personaje estaba ahí sufriendo. En un accidente automovilístico también. Ha sido una excelente experiencia de terror psicológico. Si te ha gustado, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en un próximo video. Cuídense, que tengan un excelente día.